¡Y qué pasa, brería! Bienvenidos a un episodio de Pokémon Púrpura. Estamos en Ciudad Leudal, donde vencimos a Erisma y conseguimos la tercera medalla de gimnasio. ¿Qué es lo próximo que toca? Ir a por Melo, del Team Star, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer, pues, ahora mismo, la verdad. Es la segunda jefa y es de tipo fuego. Llevo un equipo más o menos preparado. Llevo un equipo parecido al que llevamos para enfrentar a Erisma. He metido algún Pokémon más, a Quaxuel, evidentemente, es tipo agua. He metido a... Mira, aquí lo vais a ver. Mantengo a Mudbray, he vuelto a incluir a Tauros, que ya de nivel va... No ha pasado. He incluido a un Birdier y he puesto a Magikarp. Porque ya a dos con la intimidación y tal, creo que nos va a venir muy bien para el... Para el autostar de tipo fuego. Así que nada, con esto vamos a tirar camino a... bueno, no hace falta que... Lo iba a marcar en el mapa, no hace ni falta, es por aquí. Vale, pero antes de meternos igual debería de subir de nivel, ¿no? Igual debería subir algo de nivel. Vamos a ver si encontramos algún entrenador por aquí. Combatimos un poco. Porque está esto a nivel 27. Está esto a nivel 27. Voy a dar una vueltecita, a ver si veo a alguien. Voy a dar una vuelta. Vale, hay gente del Team Star. Hola, me he enfrentado a ti, señor. Sí, ¿no? Sí. Quiero enfrentarme a alguien, quiero subir un poquito de nivel porque tenemos de margen hasta el 27. Y es verdad que tenemos alguno al 25, pero de 25 al 27. Vale. Venga, sí, contra ti mismo. Vamos a combatir. Vamos a combatir, que hay que conseguir una subidita aquí de nivel. A lo Momola. Vale, a lo Momola, Pokémon de tipo agua. ¿Qué podemos hacer con Tauros? Es una doble patada, supongo. A nivel 20. No sé si me va a dar mucha experiencia. A ver, pum, suéltale. Uff, cómo aguanta la Lomobola. No tengo nada para hacerle, me he quitado los eléctricos del equipo. Vamos a hacer una corpulencia. Va a golpearme varias veces, así que por lo menos hacemos una corpulencia y me va quitando menos. Pero la cualle. Una corpulencia y... Y dos corpulencias. Y dos corpulencias. Vale, ahora no ha hecho ataque de prioridad. Va a hacer algo de categoría especial, ¿verdad? Se va a curar. Bueno, yo creo que ya con las dos subidas en ataque. A ver, a lo mejor es un poco más molesto, ¿eh? Pero va a ser difícil de matar, pero es molesto. Aguanta más de lo que me gustaría. Vamos a ver esa doble patada. No lo va a matar. A lo mejor ha sido molesto. Ha sido molesto. Sí, venga, doble patada y fuera. Vale, bueno, me quita algo ahí, fuera. Bueno, chao. Vale, a ver a quién más encontramos para combatir. Están las ruinas por ese lado. Pues estoy pensando. Estoy pensando por dónde ir. Quaxuel sube al 24. Vale, muy bien. Hay un Pokémon que también podría... Bueno, de hecho hay un par de Pokémon que podrían tener el equipo, que son Diglett y Wiglet. Pero no los he puesto, tío, porque yo creo que al final... El Tauros tiene Terra Temblor. Tenemos a Clouds tipo Roca. El Mudbray tipo Tierra. Bombidier tiene Lanzarrocas. Magikarp, cuando evoluciona Gyarados, va a conseguir la Intimidación. Me parece muy clave. Así que... Nos vamos a quedar con lo que hay. A ver, desde aquí, ¿qué puedo hacer? Creo que por esta zona vinimos y no me enfrenté a casi ningún entrenador. Porque dije, no me quiero pasar de nivel, tal. Pero ahora... Ahora no me voy a pasar de nivel, ahora de hecho voy corto de nivel. De hecho, antes de enfrentarme a este, voy a evolucionar ya a Magikarp. Vamos a evolucionar a Magikarp en Gyarados. Supongo que con un par de caramelos, ahí está, nivel 21. Vamos a ver cómo este Magikarp evoluciona en Gyarados. Y por cierto, tengo que mirar ahora la naturaleza del Tauros, ¿eh? Vale, ya nos aprende Mordisco, de momento nada más. Menta firme, ¿qué hace? Aumenta ataque en detrimento de ataque especial. Pero voy a poner a Tauros porque es que tiene una mala naturaleza en ataque físico. Así que ya está, solucionado. Y ahora, ¿más caramelos? Pues sí, ¿eh?
Nivel 24, Tormento quiero aprender. Nada, Tormento no me interesa. Luego al Gyarados un L por lo menos. Nivel 26. Vale. Y he aprendido Triturar. Perfecto. ¿Recuerda algún movimiento de Gyarados? Estaría bien que recordase algo. ¡Uy, uy, 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 uy! Cascada. Así, de repente. Hostias. No sabía yo que íbamos a tener un Gyarados con cascada a nivel 26 ya. Vale, perfecto. No, 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 perfecto, vamos. Colmillo hielo también, se lo vamos a poner. Y vamos a mirar algo más para quitar el mordisco, porque mordisco titular es... es la misma tontería. No, pues mira, no recuerda así nada... No. A lo mejor por MT pilla algo. Por MT le podemos poner protección. No es mala la de ponerle protección a Gyarados. La voy a poner de momento. No es mala la de ponerle protección a Gyarados porque sabéis que es débil por 4 tipo eléctrico. Y a ver, lo lógico es que aquí no me vaya a sacar ningún Pokémon eléctrico, pero... quién sabe. Vale, creo que ahí vamos... creo que ahí vamos bien. Luego el Bombardier, ¿le puedo recordar algo así que esté interesante? Nada, creo que está bien así, ¿no? Bueno, tiene ataque ala y picoteo, ¿eh? Igual le podríamos poner Afilagarras. Igual le podemos meter una Afilagarras y quitarle uno de los dos. Ataque ala solo golpea, picoteo golpea. Y además, puede... puede quitar la valla si tiene. Vale, Quaxwell. Voy a ordenar esto un poquito, ¿vale? Pues, bueno. Así, vamos a dejar a la guayeta abajo. Punto de ataque ala, ¿vale? Tú igual, Terra Temblor como primer movimiento. Luego tenemos por aquí la fuerza. Ahora ahí, ¿vale? Clau. Está bien. Y a este le vamos a poner. Sí, le vamos a poner doble patada de primera. Corpulencia, que es un movimiento aquí de subir. Característica lo ponemos al final. Vale. Mirad, ahora tiene 69 de ataque físico, más que antes. Vale, pues... pues creo que podemos... creo que podemos seguir. Mira el Encolón y el Lindeo aquí mirando. Miradme, miradme cómo combato. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Y sobre todo, ¿qué tienes? ¿Tienes algún Pokémon molesto? Espero que no. Framling. Eso es planta fantasma, tenemos buena baza. Tenemos buena baza para pegar un ostión y matarlo de un golpe, ¿no? Sí. Perfecto. Un poquito más de experiencia que vamos pillando aquí. Vale, y Gyarados, ojo que ahora es bastante clave, ¿eh? Sí, ha pillado cascada, ¿eh? Ha pillado cascada el Gyarados, ¿eh? Y además intimida. La intimidación hay que aprovecharla para el... para el autostar, pero vamos, de cabeza. Voy a hacer... voy a hacer un combate más. Voy a hacer un combate más. El último. Y... sí, más o menos vamos bien de nivel. Vamos a hacer un combate más. El último vamos a usar a Bombardier. Me apetece. Y nos vamos a... nos vamos a la base del Team Star. Ya por lo menos el diálogo previo a este con Clavel nos lo saltamos. Así que ya simplemente ir, enfrentarnos al de la puerta y para adentro. ¡Hola! El mapa de la aplicación mapa, no sé qué, bla 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 bla. ¿Que se ha perdido este señor mayor? Las tecnologías, ya no... ya no le da. Comala, ¿Comala qué tipo es? ¿Comala es tipo normal? Creo que sí. Con la habilidad de Bombardier transporta rocas. Potencia los movimientos de tipo roca. Claro, lo potencia más que un ataque de stab. Mira, voy a buscarlo. Voy a buscarlo porque es información interesante que vamos a pillar para el futuro. Transporta rocas, habilidad de Bombardier. Potencia un 50% los ataques de tipo roca. Vale, es como si tuviese también un stab de roca. Vale, pero si tienes stab de volador, pues... y este ataque volador es más potente que el ataque de tipo roca, pues... ahí está, vale, un buen picoteo. Giro rápido no me va a quitar mucho. Otro picoteo. Otro picoteo, este combate se va a ir fuera. Bueno, a ver, tiene dos Pokémon. Melo, jefa del Team Star. Tiene un Torkoal con sequía. Lo suyo sería... lo suyo sería... que no molestase mucho ese Torkoal. ¿Vale? ¿A qué me refiero con que no moleste mucho? Me refiero a...
aguantarle los turnos hasta que se acabe la sequía. Vale, no matar, no matar pronto al Torkoal. Y para eso sería clave poner algún Pokémon con protección. Vale, ahí hay otro combate, pero se va a quedar ahí. Vamos, 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 vamos a este centro Pokémon. Márcame este destino. Y vuélame hasta aquí. Sería clave el Torkoal que tiene. Tiene Rueda Fuego. Tiene un Torkoal con Rueda Fuego y Niebla Clara. Niebla Clara cambiaba las características, ¿no? Anulaba las características, ese tipo de veneno. Y restablece los cambios de características. Sí, vale. Batería baja. Bueno, pues aguántate al menos este episodio, crack. Aguántate 20 minutitos más. Vale, a ver. ¿Cómo hacemos para aguantarle turnos al Torkoal sin matarlo? Supongo que Clauf. No, supongo que Clauf porque le tengo puesto protección. O podemos tirar de Mudbray. Nada, creo que Clauf es buena opción. Porque luego Coaxuel no le tengo puesto nada para subirse características. Le podría poner a Avivar. Claro, lo suyo es ir chetándome delante del Torkoal. Hombre, podría meter al Tauros. Podría meter a Tauros, que no tiene protección, para aguantarle turnos al Torkoal. Pero sí que tiene la corpulencia para ir dopándose. Y luego el Autostar. Uf, es que no es mala esta, ¿eh? No es mala esta, ¿eh? No es mala esta. Y creo que la segunda opción es Gyarados para bajarle el ataque al este. Y creo que la otra vez utilizamos un Pokémon más de los que tenía, ¿no? El del Team Star, no me acuerdo. No me acuerdo. Mira, vamos a enfrentarnos al que tenemos aquí delante. Y vamos valorando. Vamos valorando. Pero la opción es Clauf o Tauros para abrir. Eso, Clauf o Tauros, porque el Tauros podemos doparlo. Y con Clauf podemos esperar a que acabe la sequía. Pero lo podemos tomar con calma, claro. ¿Puedo aguantar 5 turnos con Tauros? Hombre, Niebla Clara lo resiste porque es tipo veneno. Niebla Clara lo resistimos porque es tipo veneno. Pero luego, si me hace Rueda de Fuegos, también las voy a ir aguantando con la corpulencia. Yo creo que Tauros, ¿eh? Sí, sí. Creo que va a ser Tauros. Vamos al lío. Hola. Pero bueno, ¿te crees que puedes colarte en una base del Team Star así por las buenas? ¿Por qué no te largas por donde has venido? No me obligues a echarte aquí por las malas. ¿Qué te lo has creído, crack? Tú lo has querido, te voy a hacer picadillo, no sé qué, no sé cuánto. Venga, sí, a combatir. Vete más lejos. Toma la estrellita. Recluto del Team Star te desafía a Hundur. Tipo siniestro, ¿eh? Vale, aquí doble patada y está muerto. No aguanto la doble patada, casi lo mato de una. Vale, esto ha sido un calentamiento. Un dolor enemigo se ha debilitado. Vale, ahora antes de entrar, voy a elegir a los tres Pokémon para combatir contra... Uf, cuidado, 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 claro. Espérate, espérate. Espérate, que hay que elegir a los tres Pokémon, pero también hay que tener cuidado con que... Sí, soy yo, sí. Hay que tener cuidado porque el Pokémon que tenga de primeras para enfrentar ahora a los 30 que hay que vencer es el que va a salir a combatir contra el jefe. O la jefa en este caso. Kael, ¿qué? Mira, charca vez. Este Charcadet se llama Charmelo, sí, es uno que se había escapado de la academia y tal, y bla, 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 bla. Venga, vamos. Sí, me voy a colar en la base.
¿Qué pasa, Casiopea, no? Vale, sí, me va a contar la historia, bla, 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 bla. Que es Melo, tipo fuego. Y que tendré que vencer a 30 Pokémon para que salga a escena, sí. Ya, ya me la conozco. Vale, voy a elegir 3 Pokémon. Podría ser cualquiera, realmente, son todos efectivos. Pero bueno, vamos a poner a Quaxwell. Y voy a poner ya a 2. Sí, yo creo que vamos bien con esto, ¿no? Voy a venir con Tauros, ¿eh? Voy a tirar con el Tauros contra el Torkoal. Uf, o no, ¿eh? O el Clauf. Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas realmente. No lo sé, no lo sé. Contra el Torkoal, tío. No lo sé, es que aquí podemos tirar de la protección. Luego el otro, el autostart, tampoco va a tener nada para hacerme. Voy a poder meter una protección turno 1 para aguantarle la sequía por si lo tengo que matar al Torkoal. Va, venga, vamos con Clauf. Nada. Clauf. Clauf es como un poco más seguro, ¿no? Un poco más tranquilo. No me voy a chetar al Clauf. Pero bueno, yo creo que luego con el Gyarados intimidamos al otro. Tiene cascada. Creo que vamos a poder controlarlo realmente bien. Vale, derrota 30 Pokémon, vamos. Vale. Aquí, contra los Torkoal. Vamos. Por aquí, con los Lilleo. Aquí es Hundurs. Dale, Gyarados. Vale, otro aquí. ¿Quién más? Venga. Va. Maxwell. Aquí, Gyarados. Hundur por aquí. Batería baja. Aguanta, batería. Maxwell por aquí. Aquí, Gyarados. Mira uno, Brawly. ¿Tengo nadie disponible? Aquí, 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 aquí. Ahí hay Clauf. 28. 29 y 30. Menos de un minuto. La verdad que se pasaron con el tiempo, 10 minutos, tío. Joder, no hace falta tanto. Nos han dejado para el rastro y ya solo nos queda la última esperanza. Ahí está. Ese autostar Sedar. Melo, jefa del grupo Fuego del Team Star. Así que ha sido tú quien nos ha declarado la guerra. No sé por qué lo has hecho, pero me la refanflinfla. Si buscas pelea, te vas a ir de aquí bien servido. Eso te lo garantizo. Te vas a arrepentir de haber metido las narices donde no te llaman. Tenemos 10 protecciones, para hacer con el Clauf. Tranquilamente. Tranquilísimamente, hay que controlar este combate. Combate para tomarlo con calma. Allá vamos, Melo, el Team Star te desafía. Y abre con Torkoal. Vale. Te voy a hacer morder el polvo, avisado quedas. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Se queda el Torkoal. También podría haber puesto yo algún Pokémon con Llovizna. Bueno, creo que no tengo ninguno. O meterle una lanza lluvia a algún Pokémon. Pero, mira, creo que no había necesidad. De primera, es una protección. Y ya con esto consumimos un turno de sequía. No hacía falta la garra rápida, protección tiene prioridad. A ver qué hace. ¿Podrás aguantar el calor de nuestras llamas o acabarás reducido a cenizas? ¿Hacerlo a fuego? Sí. A ver, yo aquí perfectamente podría cambiar a Gyarados e intimidarlo. Es verdad que si hago eso, luego Gyarados no quedaría a tope de vida para enfrentar al Autostar, pero... Es que podría hacer eso, la otra opción es meterle un golpe roca. No sé de cuántos tumbarrocas mato yo a este Pokémon, Aviso.
Voy a hacerle un golpe roca, es que no quiero matarlo. Es que claro, prefiero una rueda a fuego del Torkoal que un pirochoque de 80 de potencia del otro con el fuego, con el sol. Así que voy a hacerle golpe roca. Golpe roca no lo voy a matar. Golpe roca tampoco creo, que lo mate de una. Pero por si acaso. Ahora, golpeamos, protección. Golpeamos, protección. Vale, le bajo la defensa. No, no le bajo la defensa. A ver la hostia que me pega. Ah, aguantamos bien, eh. Aguantamos muy bien, eh. Sí, este golpe va de parte de los reclutas. Bueno, pues no me ha hecho mucho daño. Protección. Protección, vamos a acabar con la sequía. Vamos a acabar con la sequía. Este es el tercer turno, eh. Insiste con rueda de fuego. Voy a meterle un tumbarrocas, eh. Van tres turnos. Le puedo pegar aquí un tumbarrocas perfectamente. Le puedo pegar aquí un tumbarrocas perfectamente. Me protejo otro turno más. Le he bajado la velocidad. Vale. No me quemes, no me quema. Otra protección y se acabó la sequía. Se acabó. Vale, esto ya nos deja el combate más facilito. Habrá que meter un par de tumbarrocas más y ya está. El golpe roca del principio he fallado, ¿eh? Ahí tendría que haber hecho tumbarrocas. Y entonces lo habría matado. Lo mataría ahora. Ahora habría estado muerto. Ahora habría estado muerto si yo hubiese hecho bien el... Si no hubiese hecho golpe roca yo. Ha sido fallo mío. Ha sido fallo mío eso, pero bueno, ya es lo que hay. Tumbarrocas. Y estás fuera. Vale. Me he llevado más daño con el Clouder que... del que era necesario. ¡Viene Revabrum! Voy a tener que bajarte los humos. Inténtalo. Vale. ¿Qué tiene? ¿Tiene intimidación? Este de... No, este no tiene intimidación. Hay uno de los autostar que tiene intimidación. Este... No, este no me lo voy a poner aquí. Vale. Voy a hacer una protección. A ver qué me hace. Sofoco. Tiene impulso, no me jodas. No me había dado cuenta de esa. Estoy a mitad de vida, me he matado un sofoco. 44, 64 de defensa especial tiene Gyarados. Qué barbaridad. Bajo Gyarados. Bajo Gyarados, no sé si el sofoco me mata, no creo. Pero por si acaso. Estoy a mitad de vida. Vamos a intimidarlo por si le da por atacar físico. Pero tiene sofoco y tiene... Y tiene meteoros también, ¿eh? Vale, el sofoco lo bueno, si es que hay algo bueno, si se va a bajar la defensa especial. El ataque especial mucho. Se baja mucho el ataque especial y por otro lado, yo lo he intimidado. ¿Podría hacer una protección? A ver qué me hace. Tranquilamente, ¿eh? Jugamos safe, ¿eh? Jugamos safe. Pero choque. Vale, me va a atacar físico, ¿eh? Aunque le haya bajado el ataque, me va a atacar físico. Se sigue subiendo la velocidad. Ya me da igual, ya llegados a este punto va a ser más rápido, seguros. Vamos a hacer el Tera y cascada. Está a tope de vida, ¿eh? Está a tope de vida, pero el Tera cascada de un Gyarados tiene que pegarle mitad de mitad mínimo. Yo creo que en dos golpes lo tenemos, ¿eh? Y no me mata el de uno. Ni de dos, porque él va a atacarme las dos veces antes. Tiene más velocidad. Me bajas mucho la defensa, pero yo creo que ni aún así me mataría de un golpe, vamos. Con la vida a tope casi. Esto ya es otro tema. Esto ya es otro tema porque no le he quitado la mitad de la vida. Igualmente es que no me va a matar de un golpe. Podría cambiar a Clouf y de nuevo cambiar a Gyarados. No lo sé. Nada, voy a atacar, voy a atacar. Pero choque.
Yo aquí asustado, mira lo que me ha quitado el pirochoque. Vale, ya está. Se acabó, señores. Se acabó. Joder, es que, no sé, Chirridos baja mucho la defensa, pero es verdad que tiene el ataque bajado él también. Entonces realmente solo cuenta una bajada de defensa. Resistimos pirochoque, esto ha sido un crítico. Que me ha tocado los huevos bastante, cuidado. Me quema, hostia, espérate que esto ya sí, ¿eh? Esto complica porque no sé si la cascada lo va a matar, estoy quemado, ¿eh? Hago la mitad de daño, yo creo que sí, pero... sí, ¿no? Sí. Uf, vale. Vale, no era difícil de combate, pero... bueno, lo hemos tomado con calma, con tranquilidad. ¿Cómo habría salido la del Tauros? Hombre, la del Tauros podría haber salido bien, pero... claro, teníamos esa probabilidad de que el Torkoal nos hubiese quemado. Y ahí nos lo habría liado bastante. Pero Tauros habría aguantado los golpes porque con la corpulencia habría subido mucho la defensa física. Qué rabia me da que todo vaya a terminar así. Uf, con lo lejos que habíamos llegado. Ahora un flashback de que esto es que no le interesa a nadie. Hace algo más de un año. Uf, los pelos, llego más tarde. Meli, has vuelto. Sí, he evolucionado a los Charcadet y no sé qué. Y Don Goose. Y bla bla. Mira quién fue a hablar. Sí, mira, la antipática del pelo rojo, no sé qué. Es así de bruta, no sé qué. ¡Wow! Increíble, chicos. Somos unos marginados. ¿Qué hemos montado este equipo? Sí. ¡Qué guay! Sí. Pues nada, se acabó. Tu clan me ha dejado por el arrastre. Ámbito mi derrota. Toma esta medalla Star. Más te vale que sepa lucirla con orgullo. ¡Ey, ey, ey, ey! Me estás apretando la mano. Y la chica. Y ya que estamos quedando también con esta mitad, total, ¿qué más me da ya? Hidrocarga. Vale. Ay, no te hagas ilusiones, ¿me oyes? Se las ha ganado Klaus, no tú. Bueno, pues ya tienes lo que tanto querías, ¿no? Lárgate y déjame en paz, anda. Uf, ¿y ahora qué? ¿El colegi? Sí, colegi. Colegi, venga, una charlita. Voy a checar esto. Sí, echármelo. Sí, echármelo, que te estaba buscando, que te echaba de menos, que bla bla. Que sí. Y que una charlita, que tienes que volver a la academia, que si no te van a expulsar, que bla bla. La verdad que el equipo rival de este juego es una decepción absoluta. A ver, que no está mal, ¿no? Lo de un grupo pandillero, de la academia, tal. Sí, muy bien, pero oye. Es que no son villanos. Es que no hay villanos. Es que pasamos de una organización criminal que robaba Pokémon, tenía toda una región asustada. Y que crearon un Pokémon artificial que era el más poderoso jamás existido. Y de esa mafia, que era el Team Rocket, hemos pasado a no, una pandilla que se salta las clases. Que, oye, es que no sé, es que lo que se ha convertido en Pokémon, ¿eh? Es un downgrade histórico, ¿eh? De los equipos villanos. Es un downgrade histórico. La encargada de abastecimiento. Anda. ¿Qué hace? Mira, ahí todo saliendo. Oye, para. No recordaba que saliese Miraidon con esta. ¿Se puede saber qué es eso? Pues un poco más increíble. Bueno, no sé si es la palabra que usaría. ¿En serio? En fin, antes de que se me olvide, aquí tienes la recompensa. Como miembro de la operación Stardust, ¿qué opinas tiene? No son muy fuertes. Sí, que son unos gamberros, la mayoría son gente normal y bla bla, y formaron el Team Star. Pero no has oído, Noah, no has oído. Si lo montaste tú esto. Que vas aquí a lo calladito, ¿eh? Vas aquí a lo calladito. ¡Bueno! Es pues una cosa menos, ¿no? Una cosa menos. Vamos a entrar a la base. Base del Escuadrón Cedar. Oye, ¿esto es ruta nueva o qué? ¿Se podría considerar esto ruta nueva? Pero creo que aquí dentro no aparece Pokémon, ¿no? Creo que no. Voy a darme una vuelta para recoger objetos. Y algún MT que debe haber también. ¿No hay nada?
He subido hasta aquí para nada. Bueno, eso parece. Hola, ¿por aquí hay algo? Sí. Colmillo ígneo, buena MT. Buena MT que no sé qué podrá aprender, pero ahí la tenemos. Objeto por aquí. Granito fuego. Sí, ¿cómo lo sabía? Vale, algo más. No parece porque esto ya es la otra salida. Arriba hay algo. A ver. Mira ahí. Un antiquemar. Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? Pues hemos terminado con esto. Hemos terminado con la segunda base del Team Star. ¿Y de aquí a qué? De aquí a... no sé, ¿qué es lo siguiente? Diría que es un dominante lo siguiente, ¿eh? Diría que el siguiente es el... Orthworm. Efectivamente es Orthworm a nivel 29. Tiene bastante ya seguido, ¿eh? Orthworm es tipo acero. Ya veremos qué equipo planto, pero bueno, los tipos tierra se podrían mantener a lo mejor. Nivel 29 todavía no podría tener a Mudsail, por ejemplo. Ahí igual ya el Mudray se cae. Porque está un poquito bajo. No, 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 no. ¿Qué es esto? No quiero nada de Círculo Unión, quería pillar este Gimmigul. Bueno, ya lo veremos para el Orthworm. Para el Orthworm, qué es lo que... qué es lo que planteo. Vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.